Muy buenas, amables televidentes de Jerónimo Show. Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas en breves minutitos. Y como siempre, bendecimos grandemente nuestra audiencia y con ellos a nuestro anfitrión Roberto Jerónimo y a Isaac, que es nuestro editor. Gracias por permitirnos estar frente a sus pantallas. En este momento vamos a leer, a propósito de que estamos en Semana Santa y que mañana es el día de resurrección, que celebramos la resurrección de nuestro Mesías, Salvador, Cristo Jesús. Y vamos a leer en Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 9, y dice de esta manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando lo hallaron que el cuerpo de Jesús no estaba. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, pues he aquí que se presentaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a los demás discípulos. Gracias por su atención. Que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Pero...